Diario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Así se dice. Mi nombre es Max Goldemer. Escucharon un audio raro el día de hoy porque estoy en la ruta. Amanece en la ruta, no me importa dónde voy. No sé si es así la canción, pero no importa. Estoy en la ruta porque tengo que ir a trabajar, básicamente. Y se me ocurrió que es una buena forma de volver de a poquito a las raíces, ¿no? Los que escuchan el podcast hace bastante saben que cuando tenía mis reuniones en Santa Mónica y ese tipo de cosas, grababa muchos episodios en el auto porque me da la sensación de que es una forma de que ustedes estén conmigo mientras pasan las cosas, ¿no? Que me acompañen durante mi día. Y ahora que como les dije, en estos últimos episodios de a poquito nos vamos adaptando a la nueva realidad, que significa que, bueno, vamos a tener que salir cuando no quede otra y vamos a tener que alejarnos un poquito de la seguridad de nuestras casas cuando no quede otra alternativa porque hay que trabajar, siempre con los recaudos habituales. Bueno, nada, acá estoy. ¿Cómo están? Hoy es viernes 28 de agosto de 2020. 2020. Quería buscar algo, pero no hay capicúa, no hay un carajo. Pero muchos dos, eso sí. Y muchos ochos, ¿no? 2808, Max. Bueno, aquí estamos empezando este episodio del podcast desde lejos, ¿no? Que es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Hoy es un día muy lindo porque es viernes. Ya hablamos del viernes largamente en este podcast, pero siempre hay un tema con los viernes. Siempre, esperen que me tengo que cambiar de carril y si no me lo voy a poner. Siempre hay un tema con los viernes, que es que para algunos es un día espectacular, para otros no, porque los que laburan los fines de semana capaz que es un lunes, ¿no? El viernes. Pero la realidad es que, en el fondo, amiguitex, creo que los días son lo que son. Miren lo que les voy a decir, de sobrecito de azúcar, pero lo creo, ahí lo estoy tratando de llevar a la práctica, no me sale todos los días esto, pero los días son lo que son, depende de cada uno, ¿no? Es como cómo lo encaramos, de qué forma lo hacemos, cómo los atacamos, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, yo, viernes, todo es de viernes, bueno, yo tengo que ir a laburar. Tengo que manejar 1 hora y cuarto hasta el lugar donde tengo que ir. Tengo que laburar ahí, incómodo, con el barbijo, con, bueno, guantes, gel, toda esa historia. Después volver 1 hora y cuarto, tener otras llamadas en el camino, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, para mí el viernes es como, bueno, nada, termina a las 8 de la noche, ¿no? O sea que prácticamente es un día más. Entonces es como lo agarramos cada uno. Aún así, les tengo que decir que lo que tiene el saborcito distinto que tiene el viernes, como dijimos siempre, es que mañana sábado y es la antesala del fin de semana en un mundo normal donde los sábados salimos a pasear con la familia, la pasamos de puta madre. Ahora es como otro día con la familia, la concha de la lora, ¿no? Es como que el fin de semana empuja aún más esta sensación de puta madre, ¿no? Nosotros en mi familia cercana, ¿no? Los que vivimos en mi casa, somos 5. Tenemos como... les conté que tengo esta aplicación que se llama Obother, ya se las conté, se las recomendé incluso. Pero encontramos lugares en común que la pasamos re bien. Entonces, los fines de semana estamos contentos porque ya planificamos hacer cosas juntos los 5, o nos buscamos un momento. Bueno, ok, nos vemos, cada uno hace lo que quiere durante el día y a la noche cenamos y hacemos una película, o jugamos a las cartas, o jugamos un juego de mesa, o no sé. Nos buscamos momentos para estar juntos los 5 porque nos dimos cuenta de que la cosa buena de la cuarentena es que nos acercó un montón. Y está bueno, sobre todo por mis hijas más grandes, que dentro de poco, ¿no?, como que empiezan sus caminos solas. Entonces, para nosotros, para mi esposa, para mí, es como empezar a despedirnos. Si bien falta y no hay planes inmediatos, es como de a poquito, es como, bueno, son los últimos momentos de los 5 juntos. Así que es como la encaremos, amiguitos. Viernes de mucho calor acá en Los Ángeles. No sé cómo estarán ustedes allá. Les quiero contar que hoy publiqué un blog post, un poquito largo, sobre lo que nos pasó, que les conté ayer con el curso con Leo Piccioli, ¿no? Que empezamos a hacerlo sin nada, tuvimos un montón de ventas, fuimos agregando, seguimos vendiendo, y mañana sábado vamos a hacer como una especie... Se me cortó. Bueno, acá estoy. Vamos a empezar a hacer un live. Vamos a empezar, no. Vamos a hacer un live, así se dice, con Leo. Sobre, sería una especie de cierre de ciclo, ¿no? El curso, si bien es un curso grabado,
Hoy calculé, son 3 horas y 28 minutos con 25 segundos de curso, 23 videos. La verdad que está muy bueno, muy lindo. Quedó redondito. Y mañana, entre todos los que confiaron en nosotros y compraron el curso, vamos a hacer una especie de Zoom Live donde vamos a terminar de responder las preguntas que tengan los que hayan hecho el curso entero o los que quieran conversar sobre esto de armar reuniones, cuál es la mejor forma y estrategia de encarar reuniones virtuales, presenciales, no sé, lo que quieran, pero para eso tenés que comprar el curso. Entonces, si estás escuchando esto y tenés ganas de hacer el curso, ayer me escribieron un par, ¿eh? Así que ahí fue el cupón. Tengo cupones de descuento para ofrecerles a los que escuchan desde lejos. Así que si querés hacer el curso y querés mañana participar del Zoom Live, obviamente, mandame un mensaje por Instagram y yo te digo cómo hacer. ¿Listo? Listo. Bueno, mientras manejo, nada mejor que escuchar buena música. Yo cuando manejo escucho mis playlists, la de Juli, escucho mi podcast que escucho por ahí por el costadito. Así que voy a escuchar la canción que Juli nos tiene preparada para hoy. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Espero que sí. Si no les parece, bueno, escúchenla igual. Ahí va. La canción del día se llama Green Eyes de Erykah Badu. La mina es una grosa, no es lo más. Así que no sé si conocen lo que... Hay un canal de YouTube de NPR que tienen como una serie que se llama Tiny Desk, en la que van un montón de artistas y bandas a tocar y es en una oficina y ponen todo el set atrás de un escritorio. Por eso se llama Tiny Desk. Esta mina hizo uno de esos y es espectacular, así que si tienen tiempo, vean eso también. Pero si no, escuchen la canción, que es muy, muy linda. Tried to trick me, yeah.
Bueno, linda forma de terminar. Me gusta cómo está quedando este diario. Desde lejos me gusta mucho. Me hice canchero y me piqué la garganta. Perdón. Listo, coronavirus. Bueno, viste, ahora el otro día mi esposa es una genia. Está paranoiqueadísima con el tema del coronavirus. Y el otro día me agarró todo, me atraganté comiendo, ¿eh? Estaba comiendo maní, no sé qué carajo, viendo la tele, y estaba en otro ambiente. Y me atraganté grosso, ¿viste? Cuando te atragantás grosso, tipo que tosés, tipo al final como... como que ya querés escupir el corazón. Y viene con el termómetro para decirme: Maxi, tomate la temperatura, distancia social. Y digo, pero esperá, boludo, me atraganté con un maní. Bueno, por suerte no tuve fiebre, porque si justo tenía una linita de fiebre, creo que ahora estoy en una burbuja dentro de un inodoro, boludo. No, tremendo. Bueno, se termina. La quiero. Bueno, se termina, amigos, la semana. Se termina el podcast, se termina este encuentro que tenemos todos los días mientras estoy manejando. Sigo manejando. Probablemente este episodio lo escuchen más avanzado el día, porque tengo que llegar a la reunión. Si puedo clavar el podcast y subirlo antes de que empiece mis reuniones, sería un exitazo. Así que si lo estás escuchando temprano, es que lo logré. Y si no, lo escucharás a la noche, qué sé yo. Hoy también, me olvidaba, hoy también tengo una invitación increíble que me hizo Alejandro Angelini. Alejandro Angelini es uno de los, a él no le gusta que diga esto, pero no importa, es uno de los próceres del stand-up en Argentina. Fue mi profe de stand-up. Después fuimos compañeros de elenco, me invitó a formar parte de su espectáculo. Así que, un fenómeno. Y él en pandemia empezó a hacer unos lives los viernes, que se llama Charla con Amigos o algo así, y me invitó. Estoy muy contento, muy, como dice mi hija, estoy muy excitado, porque excited, para hacer el, para participar del live con él en Instagram. No sé dónde carajo sale, pero síganlo, creo que es, bueno, búsquenlo, es Alejandro Angelini en, no sé, bueno, no sé cuál es el usuario de esa arroba, Ale underscore Angelini o Alejandro Angelini. Bueno, búsquenlo. Y si se pueden conectar, es a las 10 de la noche, hora de Argentina. Puede pasar cualquier cosa. Él me puso el indescriptible Max Goldenberg, ¿entendés? Como que el chabón, no sé. Bueno, hoy, a las 10 de la noche, viernes 28 de agosto. Y a ustedes les digo que tengan un gran fin de semana, gran sábado, gran domingo, gran lunes, gran vida. Intentarlo es todo, amiguitos. Intentarlo alcanza y sobra. Les mando un beso enorme. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en las redes sociales. Desde lejos el podcast, arroba gmail.com. Si me quieren escribir por el método, nada, analógico casi, pero no es analógico. Y nos vemos por ahí. ¡Ah! ¡Lanza la bola, chicos! ¡Lanza la bola! Adiós. Sin piedritas hoy. Si quieres, llévatelo.